Llegamos el viernes. Fue un viaje de 6 horas aproximadamente y nos quedamos en la casa de la hermana de mi profe, de las profes. Ahí pasamos las noches, no sé qué cosa, y al día siguiente, el sábado, nos levantamos tempranísimo a las 6, nos aprontamos, nos bañamos y todo eso, desayunamos y nos fuimos en una traffic. Sí, sí, a los workshops. Sí, fuimos a los cursos. Que empezaron desde las 8, puede ser. Sí, 8. La primera clase que fue con David, es un bailarín buenísimo, es divino, tanto como da las clases, que como persona, como todo. Dimos un romántico. Sí, un romántico. Bueno, y pasamos y seguimos. Sí, fue divina, sí, la clase. Sí. Y seguimos con Hadaya. Seguimos con Hadaya, la ganadora de Leilac, claro. La Miss Leilac del año pasado, la de sí, mejor, sí, sí, bailarina. Claro, la mejor bailarina profesional. Tuvimos la clase con ella, fue un derbaque, que fue un algo del estilo, un moderno, moderno, claro, un estilo moderno. Fue muy linda la clase, a mí en particular me gustó, solo que íbamos muy rápido, muy, muy, muy rápido. A mí me encantó igual. ¿Ahí? No, y después seguimos con quién, con Luana. Sí, con Luana. Con una de las. De las organizadoras. Claro, una de las organizadoras del evento. Después sí tuvimos un break. No. Ahí vino lo de Jonathan. Ay, es verdad. Bueno, vino lo de Jonathan, que es brasilero. Jonathan es un bailarín brasilero. De brasilero. Profesional. Es brasilero. ¿Qué dimos? No, dimos un mechancé con él. Hermosa la clase, calentamos, pero el calentamiento fue espectacular. Hicimos diferente. Eso hicimos con bueno. Todos los estilos de música que puede haber, no solo árabe, sino que exploramos por diferentes partes. ahí tuvimos el break, que comimos y todo eso. Sí, sí. No, sí. Habrá sido 40 minutos. Por ahí eran a las 2. Desde las 8 hasta las 2, todo eso. Y ahí vino la reina. Ahí vino la reina, la diosa. Ahí vino Zaida. Zaida Elu. Zaida Elu. Sí. Zaida Elu. Sí. Es argentina ella. Fue la primera bailarina de Mario, recorrió todo el mundo con él. Mario Kirlis. Claro, Mario Kirlis. Kirlis es, claro, claro. Nosotros claro. Le hablamos, no hay. Estamos hablando, pero vamos a especificar un poquito los apellidos para que, porque hay mucha gente que también se maneja con el mundo árabe, del cual están sabiendo de quiénes son los profesores que fuimos a conocer, no, ya tomamos clase con ellos, volvimos, y entonces es importante nombrarle completo el nombre y apellido. Estos son bailarines ultramente famosos en el mundo, y más en nuestra danza árabe. Claro. Bien. Bueno, ¿y la parte de la competencia cómo fue? Bueno, ahí vamos a la parte de domingo. El domingo tuvimos la mañana libre gracias al cielo, así que tuvimos tiempo para arreglarnos, para estar tranquis. Y el domingo empezó a las 2. La gala empezó a las 2. Nosotras participábamos en la gala, fuimos la primera academia. Entramos con un... Fue un derbaque con chinchines. Y yo estaba, creo que todas estábamos nerviosas. Todas estábamos nerviosas. Estábamos entre medio de artistas grandísimos. Entonces fue. Abrió con Hadaya. ¿No? Hadaya, abrió después. Hadaya, David Abraham, que fue el dios ese. No. Fue Hadaya, Jonathan, nosotras. Claro. Bueno, Samara, pasale a alguien más el micrófono. Que nos cuenten, a ver si nos pueden contar cuántas academias había o cuántos participantes dentro de cuánta gente estuvieron en ese certamen. La verdad, que fueron 250, y puede ser que más también, porque duró muchísimo la gala.
y la competencia. La competencia habrá empezado alrededor de las 5 de la tarde por ahí, sí, y estuvo hasta las 6 de la mañana. Pero no terminó igual, no terminó. Va, hasta las 9 fuera. Nosotros habríamos bailado alrededor de las, de entre las 5 y las 6 de la mañana. Sí, por ahí. Fue hermoso, la verdad. Nos cansamos demasiado también. Pero fue hermoso. ¿Valió la pena entonces? Sí, valió mucho la pena. Muy bien. Bueno, y ahora, bueno, veo que están con los trofeos, que fue lo que trajeron. ¿Tienen en vista alguna competencia? O sea, ahora. Presentaciones. Sí, varias presentaciones. Feria del libro. Se viene la Feria del Libro entonces, sí, donde vamos a poder. Sí. Bueno, donde vamos a poder verla. En la Feria del Libro vamos a estar presentando todo lo que fuimos y ganamos, para que conozcan nuestra danza, nuestra academia y nuestras alumnas. Principalmente las chicas quieren presentar lo que obtuvieron premios. Claro. Bien. Y por último, ¿cómo es la experiencia? Y esto le vamos a pedir a cada una que nos cuente. ¿Cómo es la experiencia de participar en una competencia tan ajustada como esta? Y luego la experiencia de que obviamente terminen siendo ganadoras. Yo comienzo contándole al público que nosotros estuvimos atrapado en la competencia, donde no solamente era de Corrientes la gente, había de Buenos Aires, de Salta, de Misiones, dos partes de Misiones, grandes todas academias, de Brasil, fue bastante participativo, no fue fácil. Con 200 y pico de números y además la cantidad de horas que estuvimos a la espera de que nos toque el turno. Sí. Pero yo creo que más allá de todo lo que uno va viviendo en estas competencias, aprendemos mucho y también disfrutamos. Porque creo que todos los que estuvimos ahí amamos bailar. Así que yo creo que le fue lindo, nos fue lindo a todo el grupo en sí. Bien. También quiero contarles que no solo se bailó en grupo, ¿sí? En la competencia tiene partes que también hay solistas. Uh-huh. Nosotros llevamos solistas y acá las chicas pueden contar de cada una su baile y su premio. Bueno, personalmente mi experiencia en esa competencia y en esa gala fue muy linda, porque el competir con personas que el día de mañana sean tus colegas es hermoso, no solo de Argentina, como hace poquito decía Silvia, eso. Después yo competí con dos solistas, como solista, y gané el premio especial de Miss Leilac, quiere decir mejor bailarina en mi categoría. Bueno, a nivel personal, lo que es del tema del grupal y así, la verdad no esperaba el premio, pero más que nada por el tema de la hora en la que estábamos súper cansadas ya para la hora que bailamos, como dijo, bailamos a las 5 o 6 por ahí, pero bueno, o sea, como dijo también Silvia, es lo que amamos, entonces creo que es por eso también que el premio, ¿no? Y fue un montón cuando vimos el premio, porque tantas academias que bailaban excelente y nada, pero bueno, ganamos. Aparte lo de aparte de lo cansada que estábamos, lo que bailamos fue un derba. No fue derba, que sí. Derba que medio no es estilizado. Fusionado con tribal y cosas así. Fue con chinchines y nosotros estábamos muertas. Pero desde arriba del escenario se veía a los jurados cómo se interesaron en nuestra fotos. Claro, estaban así decaídos. Entramos nosotras con algo diferente, porque ninguna academia llevó chinchines. ¿Chinchines? Vamos a especificar. Son como platillitos, uh-huh, pero para los dedos, se tocan con los dedos y tienen un sonido muy finito, agudito. Bueno, yo, nivel solista,
presenté un solista de ballet romántico y salí mejor intérprete en, de todas las categorías, pues así. Yo fui con esperanzas, no voy a negar, fui con esperanzas y dije, no sé, capaz vuelvo con algo. Pero al llegar allá a la competencia y ver a las chicas que bailaban, yo dije, y bueno, si salgo con primer lugar, pues ya fue. Pero a la mañana siguiente, el lunes, antes de ir, estábamos todas sentadas en el piso, estábamos muertas. Baja Lua, que es la organizadora, baja y se empieza a repartir los grupales, porque eso nos dio el lunes a la mañana ya. Empieza a decir, dijo el de Ara primero, después el grupal, y ahí me mira a mí. Y yo digo, ¿qué pasa? Y me dice, saliste mejor intérprete. Y yo quedé y me largué a llorar. ¿Quiénes conocemos a Samara? Eli, ¿tu experiencia como solista? Yo presenté un solista de Mellancé y la verdad estaba re nerviosa primero. Y después ya cuando ya salió todo bien, ya se me fueron todos los nervios. Y bueno, y después ya se me pasó, pero... ¿Obtuviste un premio? Sí, dale. Sí. Una medalla. Medalla de segundo lugar, porque por los nervios y todo eso. Sí, entonces, ¿tu experiencia como primera vez que bailabas como solista en un lugar así tan importante? Sí, porque solista ya bailé acá. Acá en Paso de los Libres. ¿Delfi? Bueno, la verdad mi experiencia fue bastante linda, igual que todas las chicas. Y también hice yo un solista, un baladí, y tuve un premio. Tuve un segundo lugar y bueno, sí, también fue un poco por los nervios y porque, bueno, por y cosas. También, o sea, claro. Sí, y no sé, pero me gustó muchísimo que, y como dijeron las chicas, a pesar de que estábamos demasiado cansadas y que era muy tarde, salimos a bailar y dimos lo mejor de nosotras y bueno, tenemos un premio de... Acá está el resultado, así que todas con sus trofeos. Sí. Bueno, chicas, a ver, queda. Sí, quedan sí, todavía. Hay una más. Contando experiencia. Mi experiencia como solista fue emocionante, fue alegre y demás. ¿Cómo esté? Para contar, fue alegre mi momento de... ¿Disfrutaste? Sí, gustó. Única. Mi experiencia en mi solista fue, la verdad, antes de salir al escenario, estuve muy nerviosa, la verdad, y los minutos antes de salir no me acordaba nada de la coreo. Nada. Pero después, cuando me presentaron y salí, ya como que los pasos salen solos y yo también obtuve un segundo lugar y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Bien. Bueno, mi experiencia fue la primera vez bailando árabe, porque yo hacía español desde los 4 años. Y esta vez en Corrientes, en Leilá, fue la primera vez que bailé árabe. Y como dicen las chicas, el cansancio y todo, pero se pudo, tuvimos el primer lugar y... Yes.